¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Este lunes 25 de noviembre, como habrá escuchado, se me salió un gallote, y es que en esta emisión de tiempo extra va a haber mucho de eso, porque ofrecemos una disculpa porque andamos medio malos los dos. Exactamente, si escucha flema, si escucha así es. Voces roncas, gallos y todo ese tipo de cosas, nos agarró el frío. Estos cambios de temperatura sí pegaron. Mi estimado Víctor, amigos, buenas tardes, un gusto saludarlos. Ya, última semana del mes de noviembre. Y pues bueno, aquí andamos, ya sabe, estamos a su entera y completa disposición en nuestras vías de comunicación. Nuestro WhatsApp, el 844-300-0013. Ahí nos puede mandar usted sus mensajitos, dudas, aclaraciones, sugerencias, críticas. Ahí estamos para servirles 24/7. ¿Dónde más, Víctor? Así es, y estamos también en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube. Y TikTok como Enlace 13 Saltillo, y en X o Twitter como Enlace 13-bajo. Además, recuerden que tanto en YouTube como en Facebook están las transmisiones completamente en vivo para que vea todo nuestro contenido. Y bueno, hay mucha información interesante. Así es, hay mucha información este lunes. Por lo pronto, pues bueno, vámonos con las alineaciones del día de hoy. Y bueno, se define la liguilla y Cruz Azul ya tiene rival. Xolos elimina al Atlas en el segundo play-in. También estaremos platicando todo acerca de la semana número 12 de la NFL, la cual concluye el día de hoy con el Monday Night Football. En la Fórmula 1 llegó el cuarto. Verstappen se corona en el Gran Premio de Las Vegas pese a la victoria de George Russell. Y continuando con la Fórmula 1, Helmut Marko explota contra el viejo sabroso Checo Pérez tras los resultados del Gran Premio de Las Vegas. Ay, Tomás, no podría explotar de forma literal ese señor ya para ojalá, que... Ojalá. No hable ya, más, porque de verdad es que... Que ya me le den, que ya me lo jubilen. Porfa, ¿no? Porque nada más anda desvariando el señorcito este. Pero bueno, ¿qué te parece, Víctor, amigos, si arrancamos con la información de la liguilla, de la Liga MX? ¿Cómo quedó este asunto de la liguilla? Así es, mira, pues bueno, es que ya está definido completamente los cuartos de final, ya se jugaron los tres partidos de play-in. No me late este asunto de play-in, pero bueno. Está extraño porque, o sea, pierde uno, pero tiene oportunidad contra el otro, y, o sea, como que me gustaba más el formato del repechaje de antes. O en ese caso, mejor ya que pasen los primeros ocho, nos quitamos de cosas. Nos quitamos de broncas, ¿no? Exactamente. Pero bueno, vamos a ir repasando cómo quedó, y es que Cruz Azul venció al Atlas. Xolos venció al Atlas. Vamos contra Cruz Azul, ya está definido. Y bueno, se clasifican a liguilla tras vencer 3-0 al Atlas en el segundo play-in con una destacada actuación de Raúl Pantera Zúñiga, quien anotó un doblete y un gol adicional de Kevin Castañeda. El equipo de Juan Carlos Osorio sorprendió con una alineación con varias rotaciones, dejando fuera a jugadores clave. Tijuana se adelantó temprano en el marcador con un gol de Zúñiga al minuto 5, seguido de otro suyo, y a los 19 minutos el Atlas intentó reaccionar, pero no pudo generar peligro y la figura de Camilo Vargas evitó que la diferencia fuera aún mayor. En los últimos minutos, Castañeda selló la victoria para Xolos. Con ese triunfo, el equipo fronterizo regresa a liguilla después de 5 años, donde enfrentará al Cruz Azul en los cuartos de final. Y para mí, hizo una buena actuación en este play-in, pero viendo a Cruz Azul, yo creo que no van a tener mucha oportunidad. Yo creo que tampoco. Cruz Azul anda muy fuerte. Todo el torneo, pues la mayor parte del torneo fue superlíder. Así es. Así que bueno, pues vamos a ver si no la Cruz Azulea. Exactamente, si no le llega la maldición de superlíder. Así es. Pero bueno, ya veremos cómo queda esto. Y bueno. Ándale, cuéntanos cómo van a quedar los cuartos. Así se estarán jugando los cuartos de final de esta apertura 2024 de la Liga MX. Ya está definida la liguilla, con los enfrentamientos de cuartos de final listos. Cruz Azul, como bien decía ahorita Víctor, líder del torneo, estará enfrentando al último invitado, a los Xolos de Tijuana, quienes pues lograron la clasificación a través del play-in. Los Diablos Rojos del Toluca, el segundo lugar de clasificación, se estará midiendo contra mis poderosísimas Águilas del América, un duelo con historia, donde bueno, pues los Diablos Rojos buscan
pues revancha tras la goleada de 4-0 en esta fase regular. Los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, tercer puesto de la tabla general, estarán jugando contra el Atlético San Luis en una eliminatoria inédita. Aguas con San Luis, ¿eh? El San Luis anda... Cuidado con anda el San bien. Luis, la verdad es que llegan fuertes a la liga. Anda bien, así es. Mientras que los Pumas, cuarto sembrados, estarán enfrentando a los Rayados del Monterrey en un duelo pues también que tiene antecedentes históricos, pues cada vez que estos equipos se han enfrentado en liguilla, el vencedor ha terminado coronándose campeón de la liga. Las eliminatorias estarán jugando a ida y vuelta, con fechas aún por confirmar. Se promete pues mucha emoción para esta fiesta grande del fútbol mexicano. Si no mal recuerdo, a mediados de semana se estará jugando los juegos de los partidos de ida, para este miércoles. Así es. El miércoles y el sábado. Miércoles todos y sábado. Se van a cerrar miércoles y sábado. De hecho, vamos a repasar cómo quedan. Justamente el miércoles, los locales son San Luis recibe a Tigres, Monterrey recibe a Pumas, Xolos recibe a Cruz Azul y el América recibe al Toluca. Y el sábado son todos los partidos de vuelta. Todavía no hay horarios confirmados, pero ya en la vuelta Cruz Azul recibe a Xolos, Tigres recibe a San Luis, Toluca recibe a la América, les van a dar una repasada y los Pumas reciben a los Rayados del Monterrey. Es que sí, yo no creo que la América pase contra Toluca. Por eso, oye, ¿tus Chivas no van a jugar? No, no, ah, yo okay. Sí, mira. Entonces, cállese el hocico. Pues, América sí no está me queda otra de la más que tirarle a la... Ni modo, mis Águilas del América sí están dentro de la liguilla, a ver cómo nos va, esperemos que bien. El América, pues, si llega a coronarse campeón, sería tricampeón, ¿eh? Así que pues está en ese asunto ahí el técnico Jardine, pues trae esa espinita, pero bueno, sí, pues, todo puede pasar en esta fiesta grande del fútbol mexicano. Así es, y bueno, hablando justamente ahorita que mencionaste las Chivas, nada más aquí hay un mensajillo que dejó el Pollo Briseño, que me mandó a la afición, que me parece ya después del torneo que hicieron tan irregular, tan malo, me parece como un poco extraño cuando los jugadores lanzan esos mensajes que son para quedar bien, pero dijo, trabajaré para estar a la altura, pues lo hubieras hecho antes. Pues sí. Pero bueno. Pues te pagan. Exactamente, y no poquito. Pero bueno, el Pollo Briseño, defensor de las Chivas, se dirigió a la afición rojiblanca tras la eliminación del equipo en play-in frente al Atlas, donde fue señalado por cometer un penalti que permitió la victoria rojinegra. A través de su cuenta de Instagram, el jugador expresó su compromiso con la institución, asegurando que no se rendirá ni se esconderá. A pesar de las dificultades del torneo, Briseño prometió seguir trabajando para estar a la altura de la camiseta, agradeció a la afición por su apoyo y exigió siempre más, lo que motiva al equipo a mejorar. Además, en Chivas ya comenzaron los cambios tras la eliminación con la salida de Arturo Ortega, quien cumplió con la tarea de ser entrenador tras la salida de Fernando Gago. Y es que recordemos que Chivas es uno de los equipos que quedan pendientes de ver quién va a ser su entrenador para la próxima temporada. Recordemos que los que están en esa situación son Chivas, de momento Chivas, Puebla y Santos Laguna. Así es. Es. Ya es recurrente este asunto con las Chivas, ¿no? De los mensajitos de los jugadores, ya ves, sí. Pasó con Alexis Vega. Chicharito pasó... no se calla. Con el Chicharo, pero bueno. Entonces, vámonos ahora a hablar, mi estimado Víctor, acerca de la Fórmula 1. ¿Qué te parece? Así es. Es que Max Verstappen ya quedó como el campeón. Pero cuéntanos, Tomás, ¿qué sucedió? Así es, Max Verstappen se corona tetracampeón de la Fórmula 1 el pasado sábado por la noche, domingo por la madrugada, en el Gran Premio de Las Vegas. Y eso que no ganó. Se lo llevó el 1-2, se lo llevó la escudería Mercedes-Benz. Pero Max Verstappen se corona tetracampeón de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Las Vegas, a pesar de que George Russell ganó la carrera. Aunque Russell dominó de principio a fin y defendió su pole position sin problemas, Verstappen no tuvo dificultades para asegurar su cuarto título, terminando por delante de Lando Norris, quien no pudo ofrecerle competencia. En una carrera sin mucha emoción, Mercedes destacó con el doblete, Russell se llevó la victoria, mientras que Lewis Hamilton remontó desde la décima posición hasta el segundo lugar, siendo el piloto del día. En cuanto a los mexicanos, bueno, al mexicano Sergio Checo Pérez rescató un puntito al remontar cinco posiciones, fueron siete porque arrancó en la décima séptima y terminó en la décima posición, aunque no logró pelear por más.
La victoria de Russell, su segunda de la temporada, estrechó la lucha por el campeonato de constructores entre McLaren, Ferrari y Red Bull. Así que va a estar cerrado este asunto del campeonato de constructores. Max Verstappen, bueno, pues ya se lleva el campeonato, el tetracampeonato, pero en constructores hasta el momento está ahorita adelante a McLaren con 608 puntos, seguidos de Ferrari en segundo lugar con 584 y Red Bull en tercera posición con 555. No es difícil que Red Bull remonte ya. Está muy complicado, ya únicamente quedan dos carreras. Yo creo que ya no se llevan el campeonato de constructores. McLaren es el más fuerte ahorita candidato a llevarse este campeonato de constructores. Así es. Y yo creo que justamente este campeonato de Verstappen resume lo que ha sido Red Bull esta temporada. Mucha individualidad, mucho Verstappen, 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 Verstappen y Checo Pérez relegado. ¿Y eso qué genera? Que tengas un campeón sin que tu escudería sea campeona. Así es, así es. Y para la temporada que entra, va a estar más complicado todavía para Red Bull. Recordemos que ya se va a dar la salida de Adrián Newey, el ingeniero. Mente maestra de la escudería, así que bueno, pues vamos a ver qué pasa. Víctor, amigos, vámonos a la pausa. Porque después de la pausa hay que hablar justamente de palabras de Helmut Marko. Hablamos del viejito Helmut Marko y también estaremos platicando acerca de la semana 12 de la NFL. No le cambien, no nos tardamos. Bueno, amigos, estamos de regreso. Qué bueno que continúen con nosotros. Y bueno, siguiendo con este asunto de la Fórmula 1, a ver, mi estimado Víctor, ¿qué dijo el viejito Helmut Marko? Pues mira, desde que estaba escribiendo la nota anoche, ya andaba poniéndome de malas. Y es que yo cuando redacto las notas, lo trato de hacer de la forma más objetiva posible, pero ya cuando opino, ya soy totalmente subjetivo. Y es que... vamos a repasar las palabras de este señor y todo lo que sucedió. Ya que Helmut Marko explotó contra Checo Pérez, el asesor de Red Bull no tuvo reparos en criticar al viejo sabroso tras su rendimiento en el Gran Premio de Las Vegas, donde el piloto mexicano terminó en la décima posición. Mientras celebraba el histórico cuarto título de Verstappen, Marko destacó la abismal diferencia de puntos entre ambos pilotos. Él comentó, Max está más de 200 puntos por delante de Checo, subrayando la gran disparidad en el desempeño de los coequiperos. Con solo dos carreras restantes, Verstappen lidera con 403 puntos, mientras que Pérez ocupa el octavo lugar con 152 puntos. Marko también expresó frustración por el impacto del rendimiento de Pérez en el equipo, especialmente en relación con los empleados de Red Bull. Pobrecitos, quienes no recibirán su abono anual debido a la falta de victorias en el campeonato de constructores. Es que no tiene vergüenza ese señor. Actualmente Red Bull se encuentra en el tercer lugar del campeonato con 555 puntos, como lo comentabas antes del corte, por detrás de Ferrari y McLaren. Y él comentó, no hay posibilidades de que ganemos, sentenció Marko, haciendo hincapié en la decepción dentro del equipo. Y es que mira, estamos en televisión, no voy a decir palabras altisonantes, este no es mi canal de YouTube donde puedo explayarme y decir todo lo que se me antoje, pero de verdad, es que en serio, este señor se me retuerce el hígado de tener el maldito descaro, después de todo lo que ha tenido que soportar Checo Pérez, en cuanto al ruido, que no viene ni siquiera de afuera, viene desde dentro de la escudería, exactamente. Tener que soportar al papá de Max, a Jos Verstappen, que la verdad, perdón, y lo he leído y lo he visto en otros lados, que cuando era corredor era un corredor bastante mediocre, que puede ser Checo Pérez, o sea, alguien que no trascendió, pero para nada. Tiene un hijo talentoso que se ha encargado de que su hijito, su criaturita sea el centro de atención de la escudería, nada más él puede protagonizar, que todos los cambios que le han hecho al auto de Checo han sido simplemente como conejillo de indias para que el señorito Max sea el campeón. Y es que eso sí me revienta. No sé qué piensas al respecto. O sea, que todavía tengan el descaro de salir a hablar así en vez de reconocer que esto, porque además, ¡ay! Por culpa de Checo los empleados no van a recibir su bono. Claro. Señor, pues hubieran encargado de que la escudería completa funcionara. Exactamente. O sea, ahí se llevaron los alerones... ¡Incorrectos! No, ¿eso fue culpa de Checo también? No. Las veces que lo han multado por errores en los pits o en la ingeniería, ¿ha sido culpa de Checo? ¿No? O sea, hay que tener cara para hacer esas cosas. Por lo pronto, Checo tiene el apoyo de Christian Horner, que es el director del equipo. Esperemos que para la próxima temporada se dejen ya de luchas internas entre Horner, Marko, Josh Verstappen, el papá de Max.
y que bueno, pues logren otra vez llevar al equipo por buen camino. Así es, y bueno, pues también ya, es que sí, ¿qué más queda? Ya hice mi coraje. Pues sí. Me gustaría reventar de mejor forma, pero no. Y Lando Norris cree que pudo haber presionado más a Verstappen con un mejor auto. El piloto británico aseguró que con un auto más competitivo al inicio de la temporada 2024 habría podido darle más batalla a Max Verstappen por el título de la Fórmula 1. Aunque se mostró orgulloso de su desempeño, el piloto de McLaren destacó que el neerlandés tuvo una temporada relativamente fácil y que si hubieran tenido mejor ritmo desde el principio, Verstappen habría estado bajo más presión. A pesar de ello, Norris elogió la consistencia y habilidad de su rival, señalando que incluso en su peor carrera, Verstappen siempre logra sacar lo mejor de su coche. Si hay que aceptarlo, amigos, Víctor, Max sí es un buen piloto. Es que sí es un buen piloto. ¿No? Sí, o sea, es buen piloto. Lo que da coraje es que sea a costa de, ¿sabes? Eso o sea, sí, el problema eso sí. Es porque no parece un equipo. O sea, los años anteriores Red Bull era muy poderoso porque era un equipo. Así es. Este año no fue un equipo. Ya no lo fue. Totalmente dispar. Pues bueno, quedan dos carreritas, mi estimado Víctor. Este próximo fin de semana se estará corriendo allá en Qatar. Y dentro de dos fines de semana, el primer fin de semana de diciembre, en Abu Dhabi para clausurar esta temporada 2024. Así es, esperemos que Checo pueda tener un buen cierre y a ver cómo termina esta temporada para empezar a preparar la próxima. Y vamos a tener una temporada larga en la que va a haber muchos rumores con el futuro de Checo Pérez, pero pues aquí estaremos informando. Pues bueno, vamos a ver. ¿Qué más, Víctor? ¿Qué más? Vamos a cambiarnos. NFL, y te dejo dar la siguiente nota porque tus Vaqueros de Dallas. Vamos a asuntos del emparrillado, los emparrillados en esta semana 12, donde, bueno, pues muchas gracias, mis Vaqueros de Dallas, ¿qué cree? Ganaron, aunque usted no lo crea. 34 puntos por 26 sobre los Commanders de Washington, allá en Washington. Con esto, los Vaqueros cortan una racha de 5 derrotas de forma consecutiva al ganar allá de visita 34 por 26 a los ex Pieles Rojas. Es que no los deslumbra la luz, la resolana. Partido lleno de emociones, tuvo dramatismo. Por ejemplo, Cavonte y Turpin, este regresador de patadas, encendió el ánimo de los Cowboys con un touchdown de oficialmente de 95 yardas, porque él tocó el balón en la yarda 5, se le fue, se le escapó, y lo retomó en la yarda 1. Es un regreso de 99 yardas, pero los Commanders respondieron con un touchdown de Terry McLaurin. Estuvo malísimo ese asunto. Anota Turpin la ventaja. Despeja patrón de kickoff los Vaqueros, y en la primera serie, en la primera, segunda jugada, un pase de, ¿qué te digo?, 75 yardas. Tenían a tres linieros atacando al quarterback, tenían 8 profundos y aún así, touchdown. Un pase ya. Pero bueno. Se acercaron con ese touchdown de 70 y tantas yardas, 27 por 26 en los últimos minutos. Finalmente, Johnny Thomas aseguró la victoria para Dallas con un touchdown, esto con un regreso, otro regreso de patada, este fue patada corta, en los segundos finales, asegurando la victoria para mis Vaqueros de Dallas, apenas su cuarta en lo que va de la temporada. Así es, los que llevan un paso bastante potente son los Leones de Detroit, que vencieron 24 a 6 a los Potros de Indianápolis, extendiendo su racha ganadora a 9 juegos, llevan un récord de 10 a 1. Gibbs brilló con 2 anotaciones y David Montgomery agregó un touchdown más en una sólida actuación terrestre. A pesar de una defensa sólida de los Colts, quienes mantuvieron la ofensiva de Detroit a raya durante gran parte del partido, y qué bueno porque ya fue bastante amplia la victoria, la falta de finalización en las series ofensivas de Indianápolis les costó el partido y los Leones sellaron la victoria en el tercer cuarto. Y lo comentábamos en 13 AM, pinta a que son grandes candidatos para. Para mí sí, yo creo que Detroit es muy probable que llegue, si no tienen lesiones de consideración, es muy probable que lleguen a disputar el próximo Super Bowl. Por otro lado, los Bucaneros de Tampa ganaron 30 por 7 a los Gigantes de Nueva York. Los Bucaneros dominaban todas las facetas del juego. Vencieron 30 por 7 a los Gigantes, quienes jugaban sin su mariscal de campo titular, Daniel Jones. El panadero Baker Mayfield lideró la ofensiva de Tampa con una espectacular carrera de 10 yardas para un touchdown, mientras que los Bucaneros anotaron 4 touchdowns por la vía terrestre. El novato Tommy DeVito no pudo evitar la sexta derrota consecutiva de los Gigantes,
quienes pues siguen batallando con una de las peores ofensivas de toda la liga. Así es, los Gigantes simplemente no encuentran por dónde. Ya más adelante estaremos hablando justamente de Daniel Jones. Pero bueno, hablemos ahora de los Jefes de Kansas, que vencieron 30-27 a las Panteras de Carolina en un partido que se les complicó más de lo que debería. Patrick Mahomes lanzó para 269 yardas y 3 touchdowns, incluyendo una conexión con Noah Gray que resultó en 2 anotaciones. Las Panteras lucharon hasta el final con Bryce Jones guiando una remontada en el último cuarto, pero un gol de campo de 31 yardas de Spencer Shader en el último segundo dio la victoria a los Jefes, que llevan un récord también de 10-1. Aquí lo que sonó mucho fue la lesión de Sanders con un golpe en la cabeza que lo hizo abandonar el juego. No pudo salir por su propio pie y bueno, el jugador no pudo caminar por sí mismo, fue llevado por el carrito médico al vestuario antes de ser trasladado a un hospital. Y ya mañana que haya más, bueno, hoy en la tarde que haya más información, mañana le estaremos comentando cualquier avance sobre esto, porque sí se vio bastante grave. Esperemos que no sea algo. Esperemos que no sea grave, que no sea de gravedad, que se recupere rápido. O sea, tú ves la imagen y se ve. Se ve muy aparatoso. No la vi. Sí, de hecho, más que lo de Tagovailoa, más, o sea, ¿ah, sí? Sí se le ve como el cuello se dobla. Ah, pobrecillo. Pero bueno, esperemos que no sea de gravedad. Y hablando de Tagovailoa, los Miami Dolphins ganaron 34-15 a los Patriotas de Nueva Inglaterra. De hecho, Tua Tagovailoa le fue bien, 317 yardas, 4 touchdowns, guiando a los Delfines a una victoria de 34-15 sobre los Patriotas. El mariscal de campo estrella se conectó con Devonta Chain en 2 ocasiones para touchdown, mientras que Jalen Waddle tuvo su mejor juego de la temporada con 144 yardas y un touchdown. Los Delfines, récord de 5 y 6, han logrado 3 victorias consecutivas, mientras que los Patriotas, con récord de 3 y 9, siguen en caída libre bajo el liderazgo de su mariscal de campo novato, Drake May. Así es, y en la última crónica de esta semana, los Águilas de Filadelfia vencieron 37-20 a los Rams de Los Ángeles con un increíble rendimiento de Saquon Barkley, quien acumuló 302 yardas totales y 2 touchdowns. Jalen Hurts también estuvo preciso conectando con AJ Brown para un touchdown crucial. Los Rams, liderados por Matthew Stafford, dieron pelea, pero no pudieron frenar la ofensiva imparable de las Águilas, y con esta victoria Filadelfia se consolidó como líder de la NFC Este con un récord de 9-2. Saquon Barkley puede llegar a ser el jugador más valioso de así es. Ofensivo de la Liga Nacional. Puede ser el MVP. Vamos a ver. Depende cómo termine la temporada regular y qué pasa en los playoffs, pero pinta que podría ser. Pues puede ser, ¿eh? Regularmente se lo llevan los quarterbacks. Ya ves, el año pasado se lo llevó el pandillero Lamar Jackson. Pero ahora yo creo que sí puede ser que Saquon Barkley se lo lleve. Y bueno, entonces, ahí están en pantalla el resto de resultados. Y recuerden que el día de hoy es Monday Night Football. ¿Tu equipo? Y mis Cuervos de Baltimore van de visita a Los Ángeles para enfrentarse a los Cargadores a las 7:15 de la tarde, hora centro de México. Lamar Jackson, el pandillero, contra Justino Eberto. Así es, y una buena oportunidad para los Ravens para acercarse de nuevo a los Acereros de Pittsburgh, que fueron derrotados por los Cafés de Cleveland el jueves. Allá así que en la tundra estuvo la nevada maciza. Estuvo muy, muy interesante ese partido. Sí, estuvo padre. Y bueno, no sé si quieras cerrar simplemente con esta información de Daniel Jones. Bueno, pues Daniel Jones, así rapidito le comento, pues ya fue dado de baja por los Gigantes y ahora los que lo tienen en la mira son los Raiders de Las Vegas. Después de ser cortado por los Gigantes, el pasado viernes, Daniel Jones ha llamado la atención de varios equipos de la NFL, incluyendo a Las Vegas Raiders, el equipo que sufrió su novena derrota de la temporada. También perdió a su mariscal de campo, Gardner Minshew, debido a una fractura en la clavícula, lo que ha llevado a la organización a buscar pues un refuerzo en la posición. Minshew es el segundo quarterback de los Raiders que pierden por lesión, luego de que Aiden O'Connell también se lesionara el dedo pulgar en la semana 7. Aunque O'Connell podría estar listo para regresar la próxima semana en caso de no recibir el alta médica, Desmond Ridder sería el único mariscal de campo disponible. Esto ha convertido a Jones, quien ha sido objeto de interés también de los Baltimore Ravens y de los 49 de San Francisco, en una opción clave para los Raiders en su lucha por mejorar su ofensiva en lo que queda ya de esta temporada 2024. Así pues mira, que bueno, pues sí, la situación de Raiders está tan crítica, sí, que yo creo difícil. Que cualquier cosa es buena para ellos. O sea, es sí. Un descarte de los Gigantes.
por algo no funcionó. Así es. Pero pues a ver si termina funcionando con los Raiders de Las Vegas. Ojalá, que... ojalá agarre chamba. Así es. Pero bueno, entonces ya vámonos, nos despedimos, les deseamos que tengan muy buena tarde, muy buen provecho. Recuérdelo, hoy 7:15 de la tarde, Monday Night Football, cierre de la jornada número 12, Cuervos de Baltimore visitando a los Cargadores de Los Ángeles. Así es, y no se pierdan nuestros espacios de 13 AM y 13 PM Noticias todos los días, en los que estaremos trayéndoles toda la actualización. Por ejemplo, mañana hablaremos del Monday Night Football y sobre lo que suceda en esta semana con la liguilla. Así es, vamos a ver qué tal le va a mis Águilas del América allá contra los Diablos Rojos del Toluca. Así es, estaremos hablando de eso. Por muchísimas gracias por estar con nosotros. Como dice mi compañero Tomás Flores, muy buen provecho, muy bonita tarde, buen inicio de semana. Última semana de este mes, así que ciérrela de la mejor manera. De la mejor manera, exactamente. Nos vemos, que tenga buena tarde. Bye, bye. Vámonos.